Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que me vean. Mi nombre es Carlos el Gordo Gamer para un nuevo video de Game Generation. ¡Solo para ti! Este va a ser un video corto, ya que vamos a hablar acerca de la subida de precio de Game Pass. Y sí, es algo que es inevitable. ¿Estoy de acuerdo? Claro que por supuesto que desde luego que no. Pero para todo hay una razón. Si bien el servicio de Xbox no es demasiado caro, o en este caso no es el más caro que hay en toda la industria, sí tenemos un precedente de que es uno de los primeros que nos está dando videojuegos de salida de día 1. Y esto es bueno, o al menos es lo más atractivo que tienen dentro de este servicio, sin contar todos los demás videojuegos que pueden entrar directamente al Game Pass. ¿Pero de dónde viene todo esto? Pues bien, le han hecho una entrevista al señor Phil Spencer en donde dice que este tipo de servicios van a empezar a aumentar. No simplemente el Game Pass, sino toda la gama de servicios que ofrece Xbox posiblemente vayan a aumentar pasando las vacaciones, en este caso respetando estas temporadas navideñas. Y pues posiblemente, porque todavía no han dicho en qué exactamente van a subir, sería a partir del 2023, o al menos eso es lo que dio a entender en esta entrevista. Hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. Una, el entorno puede ser que suba solamente un poco de precio, pero también dándonos alguna ventaja por esto mismo. ¿Y cuál es esta ventaja? Pues bueno, prácticamente que podríamos tener ya directamente los videojuegos de Activision Blizzard. Esto es porque en el 2023 en teoría ya deberían de estar todos los organismos regulatorios, ya sea aprobando o desaprobando la compra, aunque pues en estos casos, y así como lo estoy viendo y como han corrido las noticias, es más probable que no haya ningún problema con esta adquisición, llegando toda esta bola de videojuegos junto con todos los exclusivos de Bethesda para los primeros 6 meses e inclusive de las demás compañías que tienen en banca en este momento Microsoft. Algo así como el State of Decay 3 no le caería nada mal al servicio del Game Pass, siendo este ya un AAA y no solamente un videojuego indie hecho por un Dead Labs. Otra de las cosas que hay que considerar dentro de los servicios que maneja Microsoft en este momento es el Xbox Gold, que en este momento pues prácticamente ha tenido un corte de los videojuegos que recibimos por este servicio, ya que los videojuegos de Xbox 360 ya nos están dando, porque prácticamente ya dieron todo el catálogo. Aún así, no estoy acostumbrado a recibir menos juegos por el mismo dinero que estaba acostumbrado ya a recibir anteriormente. Esto lo veo como un punto malo y creo que es algo de lo que podrían mejorar, ya sea agregando alguno que otro juego directamente gratuito para que lo puedas tener ya para siempre en lo que es el Game Pass Ultimate, o también pudiendo reclamar ciertos objetos de DLC, alguna textura, skin pack, etcétera, algo así como lo que hace Minecraft con la retexturización de su mundo, los packs que pueden agregar, teniendo pues ciertas ventajas a la hora de poder pasar el mes pagando este servicio. También podría hacer alguna recomendación, aunque no creo que me tomen en cuenta, ya que pues Microsoft no ve mis videos. Sería que nos pudieran dar alguna actualización o algo en concreto para poder usar directamente en su entorno Windows, no sé, algunos días de el Office 365, en donde podamos tener algunas versiones de prueba, inclusive pagando con nuestra suscripción de Game Pass, poder tener estos software de uso completamente libre y también todo el software que pudiera ser de Microsoft. Aún así no sé si esto sea posible, pero podría ser una de las ventajas que puedan agregar a la tienda una vez que se adquiera Activision Blizzard, porque también viene King. Y eso también conlleva al entorno del celular, teniendo así una store propia de Microsoft en donde puedas disfrutar de diferentes ventajas teniendo el Game Pass activado. Yo sé que realmente no podría pasar esto, pero se vale bastante soñar y sería una de las ventajas que pudieran dar esta compañía para todas las personas que pudieran actualizar su suscripción Gold a este Game Pass Ultimate, donde podrían recibir ventajas en tanto de PC como recibir directamente el Office, o también obtener diferentes cosas como características únicas directamente en los videojuegos por parte de DLCs, aún así no siendo exclusivos. Por ahora solo queda esperar a que se termine el año para ver exactamente qué son los cambios que van a realizar directamente en Microsoft y saber qué es lo que van a actualizar, desactualizar, quitar o subir de precio para poder darnos una idea si podemos seguir con el servicio o ya sale directamente en nuestro presupuesto. Y bien gamers, ojalá les haya gustado el video, yo sé que fue algo corto, ya lo saben, si les gustó el video dejen su poderosísimo like, activen las notificaciones ya que estas les ayudan a que YouTube les notifique cuando subo nuevo contenido a la plataforma, si no en mis redes sociales se los voy a dejar ahí al final del video, y ya lo saben, si no estás suscrito al canal, suscríbete, es completamente gratis y te va a gustar el contenido, nos vemos en la siguiente entrega de GameX Generation, ¡solo para ti!
sigues aquí, crack. Muchas gracias por haber visto el video. Aquí les voy a dejar también algunos videos de su interés del lado izquierdo. Y del lado derecho, YouTube va prácticamente a seleccionar un video de su preferencia. Muchas gracias.